Bienvenidos, bienvenides al blog de Julio, de Tirando el Patriarcado, un libro a la vez. La razón por la que hago así, en Tirando el Patriarcado, es porque este blog se va a tratar de todo menos de leer. Eso no va a hacer que yo me vaya para atrás y no haga este blog, porque realmente quería documentar el mes de julio, ya que va a estar muy interesante y ustedes ya van a estar viendo qué es lo que va a estar pasando, porque va a ser un poquito como fuera de mi zona de confort. Y creo que podemos empezar de una vez. Vamos. Esto de acá es todo mi trabajo pendiente de preproducción para el cortometraje que estaba haciendo con mis compañeros y realmente era too much. Y me quemó el cerebro. Me dio mucha ansiedad, realmente procrastiné en muchos momentos, pero al final lo logré y pude hacerlo y terminarlo todo. El 9 de julio fui a hacerme vacunar con la primera dosis junto a mis amigues y espero que ustedes también vayan. Uy. Hola, hice una pequeña pausa estos días, ayer y hoy, para mí, y ya lo del cortometraje como que está más chill. Y ahora estamos haciendo una maratón de lectura con Tirando al Patriarcado, lo cual es muy, o sea, viene muy muy bien al momento porque lo necesitaba y creo que todos lo necesitábamos, así que está súper. Aquí estoy leyendo, me creé una cuenta en Bookmate para leer este libro y me suscribí 7 días gratis solo para leer Annie y mis pensamientos, y la verdad es que va bien, es un libro bien ligero, bien fresco. Yo creo que sí lo voy a lograr acabar para la maratón, y si no lo acabo no pasa nada. Este es mi libro del mes para la consigna de Tirando al Patriarcado, que de hecho la cambiamos, me había olvidado de decir eso. Más que cambiarla, le agregamos algo, porque era leer un libro que te recuerda el verano, pero como en esta parte del mundo hace frío y muchas de las personas que estamos participando del reto de Tirando al Patriarcado somos de esta parte de Latinoamérica, decidimos aumentarle que te recuerde al invierno también. Entonces es al verano o al invierno, cualquiera de las dos es la consigna. Y yo elegí Annie en mis pensamientos porque la portada me recuerda al invierno. Realmente es muy, muy, o sea, da mucho esas vibras. Y por eso lo estoy leyendo. Y ya voy 26% del libro, así que yo creo que así lo acabo. Y si no, bueno, como dije, no pasa nada. Y aquí seguimos, ya vemos qué pasa después. Por si no sabían, tenemos un grupo en Telegram en donde hablamos con las chicas que son parte del reto y todo eso para... O sea, para las personas que quieren ser más activas en el reto, pueden entrar a este grupo de Telegram. Y aquí estamos haciendo sprints, estamos leyendo ahorita 20 minutos y luego hablamos y charlamos sobre lo que hemos leído. Entonces en eso estamos ahorita. Para poder financiar nuestro cortometraje tuvimos que optar por hacer una kermés. Una kermés, no sé si todo el mundo conoce el término, es cuando hacen, se hace como un evento solidario para recaudar fondos, para recaudar dinero para alguna causa, y la causa en esta ocasión era el cortometraje, porque iba a salir muy caro, entonces necesitábamos dinero y hicimos la kermés. Una pequeña sorpresa, pero no tan sorpresa, porque viene de mí, Andrea, y es que me teñí el pelo de nuevo. Y realmente fue un poco una epifanía, porque se suponía que nunca más me iba... Bueno, no nunca más, pero no tenía planeado teñirme el cabello hasta la raíz de nuevo, porque es muy doloroso y porque tarda en crecer. Pero lo hice y me lo teñí de verde. El 16 de julio al fin pude ver a Julio, valga la redundancia, por lo que estuve tan ocupada con el bendito cortometraje, pudimos al fin vernos y tener nuestra cita de cumplemes y la pasamos muy bonito. Y llegó el momento del rodaje, el momento de filmar nuestro cortometraje, todo lo que estuvimos preparando durante un mes. Llegó el momento de ponerlo en práctica. Entonces, bueno, grabamos un par de cosas y aquí están. ¿Es video? No, muy arriba. ¿Sonido?
Sonido mucho, listo. Mucho. Cámara. Corre. Ok. Escena 11, plano 3, toma 1. Baile, baile. Y va a comenzar a bailar Lucy. Y 3, 2, 1, ya. Acción. Viejo, esta es mi canción. Malísima, vieja. No, atrás vacío. Vacío, atrás, chicos. Corre, cámara. Escena 11, plano 3, toma 2. Ahora sí, 3, 2. Vamos, vamos, vamos. 3, 2, 1, acción. Viejo, esa es mi canción. Malísima, vieja. Terminó el cortometraje y pude respirar de nuevo porque fueron días sin parar, una semana entera sin parar, desde la mañana hasta la noche. Y al fin pude darme el tiempo de descansar y ordenar mi cuarto. Hola, estoy hecha bolsa. Y les quería decir que estoy como en un conflicto primermundista, más o menos. Porque estamos a 26 de julio, no terminé el cortometraje. O sea que mi cabeza está mitad en eso, mitad en otras cosas, repartida en mil cosas. Después el veranotón empezó hoy y la verdad es que yo quería participar. Y me ha pisado la fecha, yo no sabía que empezaba el 26 hoy. Entonces no sé si participar y hacer así a lo rapidísimo hoy mi TBR o lo que sea. No sé, sinceramente, no sé qué voy a hacer. Así que para ayudarme voy a hacer algo. Y es que no les había contado, y ya con esto ya van tres cosas. Es que Alex hace un par de días vino a dejar todos sus libros a mi casa. Estaba mudando y donde se está mudando no, bueno, donde se mudó después de casarse, no tenía espacio para sus libros, su librero y todo eso. Entonces lo va a hacer su librero aquí en mi casa. Quiero husmear en sus libros e intentar ver qué lecturas podría sacar de ahí. Ya le pregunté y todo y me dio permiso, entonces eso. Y les voy a mostrar de paso, vamos a ir arriba y les voy a mostrar sus libros, lo que sea. Entusiasma mucho el hecho de que ella se mude con su librero aquí. Veremos cómo me pongo en orden y organizo mi vida después de que acabe el cortometraje, porque se alargó más de lo que se planeaba. Y esta semana vamos a tener 2 días más de rodaje. Y más bien ya se acaba. La verdad es que estoy más tranquila porque realmente he visto que puedo con un rodaje, puedo. Y no me ha sobrepasado, no me he puesto tan nerviosa, ansiosa como pensaba que me iba a poner. Entonces, por eso estoy más tranquila. Y eso por ahora. Nos vemos después. Aquí están los libros de Alex. Son 6 cajas y una bolsa. Y su tablero, que está vacío. Vamos a ver cómo me va subiendo todo esto por esas angostas escaleras. Porque si no lo sabían, tengo un tercer piso, que creo que nunca les he mostrado, porque está vacío. Ok, gracias a los libros de Alex acabo de aumentar como 800.000 libros nuevos a mi TBR. Pero no me arrepiento de nada. Obviamente sí, voy a tener segundos pensamientos y me voy a replantear la lectura de algunos porque creo que los elegí a la rápida. Entonces voy a contar los libros que tengo acá, que son los que he sacado de Alex y que pienso leer, y los quiero leer lo más rápido posible antes de que ella se instale en mi casa con su librero, porque no quiero perjudicarle ni nada por el estilo. Entonces son 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Les voy a mostrar el primero que tengo aquí encimita, es el más chiquito. Se llama Los 5 lenguajes del amor, cómo expresar devoción sincera a su cónyuge. La verdad es que me interesa muchísimo el tema de los lenguajes del amor y todo esto, entonces lo voy a leer. Yo no sabía que Alex tenía este libro. Aparte, de todos modos, recién me enteré sobre los lenguajes del amor este año prácticamente, o creo que a finales del año pasado. Entonces lo voy a leer. Y es chiquito, cortito, así que va a estar entre las prioridades. Después, Alex tiene Cementerio de Animales de Stephen King. Y estoy así como que, ¿lo leo o no lo leo? Porque uno, me da miedo, y dos, lo quería leer teniendo mi propia copia. Pero, I don't know. O sea, es un poco innecesario teniendo aquí el de Alex. Así que lo voy a poner, voy a hacer dos filas acá. El de los que voy a leer ya. Y los que tengo segundas opiniones y no estoy muy segura. Así que, ajá. Estos dos de acá no los conté hace rato porque estos ya los tenía, son de Alex. Y se supone que tenía que leer Una Venganza Mortal hace un siglo porque leí Una Obsesión Perversa. Pero hasta ahora no lo continué. Y este de acá también me lo prestó, o sea, me los prestó los dos cuando un día fui a su casa, hace meses. Pero nada en leerlo. Pero este lo voy a poner en prioridad porque es corto, es novela gráfica, entonces va a ir en la fila prioritaria. Y este no es prioridad por el momento, pero sí lo voy a leer. Así que voy a hacer una tercera fila, como que para un futuro más lejano. Y este de acá es de Susana Tamaro, Donde el corazón te lleve. Este es el libro favorito de Alex y creo que el libro que más quiere en el mundo. Entonces eso es la única razón por la que lo quiero leer. No necesito más razones para leerlo, entonces eso es suficiente. Y yo lo voy a leer en algún momento. Yo creo que no va a ser de los que lea ya, pero lo voy a poner junto a una Venganza Mortal. Al igual que Mi Historia de Michelle Obama. O sea, lo quiero leer, pero no todavía. Y solo quedó Nuestra Historia de Adam Silvera. La verdad es que no estoy segura. Creo que fue... O sea, con este tengo segunda opiniones. No estoy segura. Así que lo voy a poner con el de Stephen King. Lo mismo pasa con este de acá. There Will Be Different. Today Will Be Different. Creo que lo voy a poner junto a los que no estoy segura. Este de aquí va a ser de los próximos que lea. Lo voy a leer en agosto porque tengo que leer un poemario en agosto. Entonces este es un poemario. Lo voy a poner con los que próximamente lea. Después está Nuestro Mundo Muerto de Liliana Colanzi. Esta es una autora boliviana. No sé cuándo lo voy a leer, yo creo que pronto, así que lo voy a poner en los de un futuro un poco más lejano. Este de acá es Eres una mujer. Es de este tipo así como cuentos de buenas noches para niños rebeldes. Es más o menos esa onda. He leído un par de libros así como esa onda, pero quiero seguir leyendo. A pesar de que no estoy muy motivada, pero siempre es buena idea leer este tipo de libros. Así que lo voy a poner para un futuro un poco más lejano. Este de acá, porque es solo de gatos, por eso lo quiero leer. Es cuentos de niños y gatos. Es súper cortito y con letras gigantescas. Es de La Hoguera. Así que lo voy a poner para un futuro muy próximo porque es corto. Después está este de acá, que es Una Música que Llevamos Adentro. Autismo, Asperger y una manera distinta de ver el mundo. Este lo quiero leer porque quiero saber más de autismo. Especialmente ahorita estoy viendo Typical, entonces tiene esa onda. Esto va a ser en un futuro un poco más lejano porque está medio largo. Este de acá, El Final de Nuestra Historia. Creo que ya tengo segundos pensamientos, así que lo voy a poner en la fila de segundos pensamientos. El Desorden que Dejas. Creo que este es un buen libro, si no me equivoco, ya lo leyó Alex, creo. Y tiene una película, no sé si película o serie, en Netflix. Lo voy a poner en un futuro lejano. Y este de acá, este sí lo quiero leer. Creo en una cosa llamada amor. Lo voy a poner en la de un futuro próximo. Y este de acá, aquí tenía el mismo conflicto de que yo quería tener mi propia copia de este libro. Este es un libro de Alex, pero en realidad es de su mamá. Pero estoy segura que me lo prestaría. De todos modos, le voy a preguntar. Y la cuestión es que llevo tanto tiempo, creo que desde el 2015, queriendo tener este libro y hasta ahora no lo veo aquí. De hecho, Alex lo compró en México. Entonces ese es mi problema. Si decido tener mi propia copia, ¿cuándo va a ser eso? O sea, ya pasaron más de 5 años y nada, no he podido conseguir mi copia de este libro. Entonces no sé si lo voy a poder hacer. Así que digo, mejor me leo esta, que ya está aquí y está frente a mí y puedo leerlo. Pero sería en un futuro un poco lejano. Así que lo vamos a poner ahí.
Y los libros estos de acá, que son los que no estoy muy segura, los voy a quitar, porque ya con esto tengo casi, creo que suficiente. Estos son los que quedaron, o sea, esto es too much. Así que los otros los voy a poner por aquí para que los instalemos en el librero de Alex. Y estos me los quedo yo por el momento. Me voy a llevar a mi cuarto los que voy a leer ya mismo, que son estos de acá. Ven que son poquitos. Entonces estos se van a quedar aquí junto a mi librero. Y bueno, nos vemos después, porque esto ya quedó larguísimo. Al final sí me animé a participar del veranotón y estos son los libros que decidí leer, pero les hago un spoiler y es que solo logré leer este, el resto no. Hoy fue el último día de rodaje. Y no tienen idea lo cansada que estoy. Yes, vamos a dormir. Hola, estoy de vuelta. Tengo una cara horrible de cansada, que hace un montón que no me veía así de mal, porque he dormido muy poquito, que tenía que salir con Julio a comprar cositas a al mercado de... o sea, al famoso mercado de segunda mano de aquí de Santa Cruz, que muchos deben conocer como Kumabi. Entonces... eso, y por todo este tema de la, o sea, del cortometraje en el que estuve metida, que ustedes ya vieron, no ha habido tiempo para contarles algo muy importante. Creo que sí les dije que va a haber feria del libro este año, y si no lo hice, va a haber feria del libro este año en Santa Cruz. Y voy a ir, o sea, al momento en el que salió la noticia no sabía si iba a ir o qué onda por la pandemia y todo esto, me daba mucho miedo. Pero las cosas se fueron calmando, o sea, los casos están bajando muchísimo en mi ciudad. Y aparte, ya estoy vacunada con la primera dosis y mañana me vacuno con la segunda. Entonces eso está genial. Y la otra cosa es que me daba mucho miedo, o sea, me daba mucho miedo. Pero ahora todo está más chill y entonces voy a ir. Lo gracioso es que solo iba a ir a pasear un día con mis amigos, pero me animé a ir de nuevo con la universidad, como todos estos años he estado haciendo desde que entré a Diaconía. O sea, Diaconía, mi universidad, me llevaba a la feria del libro, al stand de mi universidad, como parte del team, del staff, lo que sea. Y tengo entrada gratis a la feria del libro los días que yo quiera. Y me acuerdo que desde 2019, la última vez que fui, fui todos los días. Y obviamente ahorita me encantaría ir todos los días, pero no me puedo dar ese lujo. Y estoy emocionada. Así que hoy es el primer día, a pesar de que estoy hecha bolsa, con mucho sueño, voy a ir por 3 horas para pasear. No para pasear, para trabajar para la universidad. Y yo creo que al final me voy a ir a pasear. Y si ustedes se están preguntando que esto era a lo que quería llegar con todo esto, de que si voy a mostrar aquí las cosas de la Feria del Libro, no. Me estaba cuestionando de si hacer la Feria del Libro parte de este video mensual y del siguiente de agosto, y dije no, voy a hacer un solo vlog como siempre hago, así que no esperen ver nada de la Feria del Libro acá. Váyanse al vlog de la Feria del Libro 2021 cuando esté subido y vean lo que pasó ahí, que realmente ahorita no sé cómo voy a armar todo ese video, porque quiero que sea súper ultra mega especial, ya que el año pasado no hubo feel, así que este año tiene que ser súper súper epic. Y eso. Y por cierto, ya terminé con todo lo del cortometraje, supuestamente. Ayer fue nuestro último día de rodaje y fueron más de 12 horas de trabajo sin parar. Me dolieron los pies, me dolió la cabeza, tenía hambre, sed y estaba muy estresada y perdí algunas cosas, pero luego las encontré y fue de lo peor, pero ya pasó. Y supuestamente ya acabó, o sea, quedaron escenas por grabar, pero creo que yo no voy a ir y voy a delegar a alguien. No es la mejor idea esa, pero tengo que ir a la Feria del Libro para cumplir con la universidad, así que no puedo hacer nada. No estaba en los planes que nos demoremos más tiempo grabando el cortometraje. Ya eso se salió de mis manos, no puedo hacer mucho. Así que eso, chiques, nos vemos después y les cuento qué tal, con más detalles sobre la Feria del Libro. Eso sí voy a hacer. Y bueno, nos vemos en el vlog de la Feria del Libro. Y más tarde, porque aún quedan 2 días de julio. ¡Bye! Era el cumpleaños de Marianne, una de mis mejores amigas, y ella vive lejísimo, 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 así que teníamos que hacer tipo un viaje en Trufi, y aquí estábamos yendo a visitarla para darle nuestros regalos y nuestro cariño.
la feria del libro, como es notorio por mi chaleco de diaconía. Y les quería contar que, bueno, vamos a llegar al fin de este vlog porque hoy es 31 de julio. Entonces ya se acabó. Para finalizar les cuento que ya tengo mis dos primeras adquisiciones de libros y me muero porque me estoy quedando pobre. No sé qué voy a hacer con mi vida, no sé qué voy a hacer para recuperar ese dinero, porque era dinero que no debía tocar, pero algo voy a hacer, algo voy a hacer. También me compré este póster de Levi porque es Levi y lo voy a pegar en algún lado de mi estudio. Eso básicamente han sido buenos días, apenas dos días de feria a los que he asistido y faltan más días, así que eso por el momento. Después les quería decir que les tengo que mostrar mi bullet journal, así que vamos a eso. Esta es la carátula, esta es como que la breve introducción, la gratitud que va a ir por aquí. Luego aquí está el sleep tracker, mi sueño, el habit tracker, el mood tracker y el mes en sí, que es este, que está un poco diferente a lo cual suelo hacer, y de eso se trata. Básicamente es eso, no hay más, no hay más. Y bueno, no es como que el mejor mes que he hecho, realmente no me gustó mucho, al menos el comienzo. Pero funciona, así que es lo que importa. Y por último, le deseo suerte a la Andrea del futuro, que tiene mucho, mucho trabajo el cual editar. Así que espero que le vaya bien. Y a ustedes, espero que el video les haya gustado y espero que nos veamos en el próximo. Así que bye, bye, bye. Se cuidan mucho.